Buenas noches, Norma. ¿Qué te parece una propuesta así? Bueno, ya es el séptimo año que se realiza Vogue Fashion Night. ¿Ha habido algún día que hayas dicho, no sé qué ponerme, ojalá estuviera la tienda abierta a las 12 de la noche antes de salir a una fiesta o algo así? Pues fíjate que yo no sé mucho de eso. O sea, es como que... A ver, si voy a un evento o algo así, me lío un poquito, me preocupo más y tal, pero si es en mi vida, yo soy de las que me pongo una cosa y eso es lo que me he puesto y no me cambio muchas veces de ropa. Y nunca me ha dado por pensar, si estuviera abierta una tienda, me iría. A mí me pasó una vez con unos zapatos, pero porque iba muy incómoda, digo, coño, si estuviera abierto ahora algo, me iba y me compraba unas bailarinas, unas zapatillas de deporte. Pero creo que esta iniciativa es buenísima. Creo que la gente sale a la calle y cada vez más gente joven, y también es una manera de incentivar nuestra propia industria y que eso está muy bien. ¿Ha habido alguna prenda que hayas dicho, esto yo no me lo voy a poner nunca? Y luego por moda, porque lo ves, te gusta cómo queda, no te disgusta tanto, al final has pedido. Jamás pensé que iba a ir así, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Por qué es lo que no te gusta? No sé, porque me encanta, pero que nunca pensé que iba a combinar este zapato con brillo. A priori lo piensas y dices, ¿por qué? Pero luego de repente puesto, dices, ah, pues sí, las combinaciones, ¿no? Un básico con un pantalón, que ahora se llevan este corte que no es ni largo ni corto, pero ancho, y luego un zapato de fiesta. Pues son cosas que dices a priori, y yo con los estampados siempre tengo un poquito de... me dan un poquito de pudor, y luego de repente, pues mira, hay que verlo puesto. Es que muchas veces las cosas hay que verlas puestas. Ajá, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo tengo una propuesta, a ver qué te parece. Porque Fashion Night Out, claro, abre las tiendas por la noche, traje de noche, oye, ¿por qué no hacemos una Fashion Pijam Out? O sea, una noche en pijama, o sea, ¿qué te parece? Sería genial, y en zapatillas de estar por casa, sí. Oye, pues eso es muy así cómodo. Sin tacones, que menos no sea... glamuroso, eso sí. Sí, oye, ¿y tú crees que hay alguna situación que dices, aquí hemos perdido todo el glamour? ¿Hay algún momento que digas, no sé, se me ha quedado papel higiénico pegado en el zapato? A mí una vez se me quedó metida la falda por dentro de la braga, yo no lo sabía. ¿Y alguien te avisó? Sí, me avisó. Menos mal, o sea. Eso me ha pasado. O sea, que tú... Y una vez también en la presentación de una película se me rajó el vaquero. Bueno, pero eso se lleva ahora, ¿no? No, pantalones, pero lleva todo el culete fuera. Y me tuve que poner un jersey anudado en la cintura, así me han pasado cosas. Bueno, eso luego sale en un videoclip y a la gente le encanta, o sea, que luego tampoco... de repente es moda, ¿no? Y es claro. Tendencia. Bueno, pues que disfruten mucho la noche. ¿Qué has visto?